Esta geometría, aunque ustedes no lo crean, viene de este cubo. Miren, este cubo no va así. Nosotros los seres humanos usamos el cubo así para nuestra arquitectura. Y es la geometría de todas la más inestable. Y la usamos para arquitectura, ¿no? Es la más inestable, a diferencia de otros que son estables, esta es la más inestable. El cubo se usa en la naturaleza así. Así, así, en esta posición, no en la otra. Y es flexible porque necesita que sea flexible. ¿Y dónde está presente esta geometría? Está presente aquí, en la piña. Todos los coquitos son rombos, todos los cositos son rombos. Están ubicados de esta manera. Es una red, como de gallinero, de puros cuadrados. Como el cuadrado. Lo que pasa es que esta es la primera frecuencia, la más pequeñita. Si tú le aumentas pétalos, o sea, si le aumentas más cuadrados alrededor, como este, por ejemplo, y une las puntas de ese cubito que se multiplicó, lo que te hace esta geometría. Y esta geometría se llama SOME. Es hermosa y bella. ¿Quiénes necesitan expandirse con esa flexibilidad del cubo hacia la periferia? Los frutos. Hasta que llegue a su madurez, se estabilizan, se endurece la capa perimetral o la cáscara y queda ya estructurada como un SOME. Este es un SOME. ¿Ah? La granada también es un SOME. La flor del girasol es un SOME. La flor se parece al fruto. Ojo, la flor se parece al fruto. Y bueno, si ustedes empiezan a contar las espirales que hay, acá hay, en un sentido hay 8, en otro sentido hay 13. O sea, acá hay matemática. Está el 13 y el 8. En un sentido hay 13 espirales, en otro sentido hay 8 espirales. La secuencia de Fibonacci nuevamente. Sí, y es la forma estructural menos apropiada para hacer la arquitectura. Por el esfuerzo estructural que hay que hacer para reforzar todos estos encuentros con estribos, con columnas con fierro. ¿Por qué mejor no usar una arquitectura que sea por sí misma antisísmica y bien estructurada? Esto sirve para otra cosa. Esto sirve para otra cosa. ¿Okay? La naturaleza lo usa para otras cosas. Bueno, si ustedes le cambian la frecuencia, por ejemplo, una frecuencia pequeña, es esta también. Después el cubo viene esta. El cubo tiene 3, ¿no es cierto? El cubo tiene 3, ¿no? Esta tiene 4. 1, 2, 3, 4. Y se va ampliando el SOME. Si usted le pone más frecuencia, se va ampliando. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende del fruto o de la flor. Y va creciendo y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y va creciendo y puede tener 8 como este, o puede tener 13 como este. Miren todo lo que puede hacer el cubo. Entonces, esta forma sómica es esta. Ahora, ¿vieron de dónde viene? Y esta viene así y termina acá. Pero para efectos arquitectónicos, queda ahí. Y esto sirve mucho para adentro hacer una zona de juegos, una zona de meditación, una zona de terapia, una zona donde se moviliza energía. Y ustedes modifican el ingreso, sacan una capa y le hacen el ingreso por acá. Y esto debe tener, para sentirse respetuoso del lugar, el lugar te hace agacharte para entrar. O sea, ya es posible una reverencia propia para ingresar. Se agachan, entran y acá entran en un diámetro de 3.20 o 3.40, entran unas 16 a 18 personas. En este.
Como es un octógono, porque decidí yo ponerle la flor de 8 pétalos, podría haber decidido poner una flor de 7 pétalos, de 12 pétalos, como hemos hecho en otros lugares. Esta flor es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalos. Por lo tanto, en la base van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalos. En cada punta del pétalo se sienta una persona, acá otra más, y entre medio otra más. En otras palabras, 8 más 8, 16 personas entran acá. Muy bien instaladas y cómodas. Para conversar, un círculo de mujeres, una reunión familiar, los grupos de amigos, qué sé yo. Some. Some se llama, Z-O-M-E. Llegando a Perú vamos a construir un some. Lo vamos a usar para ponerlos en los parques, para hacer actividades con los chicos, convocar, como suelen haber reuniones libres en los parques, llegan los chicos y adentro empezamos a construir estas cosas, dentro de una geometría. Normalmente nos vimos en los parques y estamos sentados en el jardín, ¿no? Con un buen clima, lógicamente. Esta vez lo vamos a hacer dentro de un some. Hay muchas muchas maneras de hacer un some donde entren 18 personas. Puede hacerse, depende del lugar, si estoy en la selva uso bambú, por ejemplo. Si estoy en la sierra uso palo de eucalipto. Si estoy en la costa o en la ciudad, por ejemplo, usamos tubos de PVC. Si quiero construirlo y que sea estable y no moverlo y no desarmarlo, lo hago de vigas de madera de 2 por 3 pulgadas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Todos tienen el mismo código geométrico. La diferencia está en la unión que haga de los puntos de juntura entre palo y palo, madera a madera, tubo a tubo. ¿Qué se tiene que hacer? Diseñar un conector. Para cada material un conector diferente. Y una vez que eso se construye, es espectacular. Le puedes poner mantos encima o le puedes poner un toldo, mandarle a coser un toldo, sabiendo que cada paño tiene una medida específica. O se puede ponerle una malla de gallinero y ponerle barro por los dos lados y cubrirlo de barro e impermeabilizar la parte externa, o cubrirlo de chapa, de OSB, de madera, placa de madera, y encima ponerle una cobertura asfáltica para que no pase la lluvia, y qué sé yo, es decir, ya es parte del ingenio del que va a usarlo, del costo que quiere invertir y de la capacidad de portante. En este caso, si va barro, hay que hacerlo de madera, no se puede hacer de tubo, pero el barro pesa. La caña, la madera eucalipto soporta, el palo de pino de 2x3 soporta, y qué sé yo, es cuestión de ingeniarse según el material del lugar. Claro, se puede hacer. Si es florita, tendría que hacer un poco de PVC para que no le pase nada con el agua. Pues la humedad oxida, la humedad deteriora la madera también. Se pudre o se le salen hongos. ¿Y los tubos no, con qué los unís? Va a depender de la técnica. Ahí yo uno los tubos con perno. Aplasto las puntas y junto todas las puntas le pongo un perno con un hueco. En verdad, esto lo hemos hecho, este es domo geodésico, que es de ese tamaño y de casi 2 metros, donde entramos todos nosotros y más personas todavía. Lo hicimos una mañana taller, la otra mañana taller, sábado y domingo, pero el domo se hizo en un día, es decir, la mitad de la tarde y la tarde es un día. Si no hubiera taller y fuera para nosotros, lo hacemos en un día esto. En un día se hace. Así de simple es hacer una estructura sin necesidad de mandar a hacer cimiento, ni comprar fierro, ni cemento, qué sé yo. Y la desarmas y te la llevas en el auto y la siembras en el jardín de la casa de playa, o la llevas a la playa, a la arena, y le pones ya un toldo cocido, qué sé yo. Esto es para los chicos muy divertido, porque les encanta estar dentro de un cobijo, les encanta estar dentro de una carpa, les encanta estar dentro de una caja de cartón, les encanta estar escondiéndose, les encanta estar dentro del útero. Esa es la palabrita, les encanta volver al útero. Yo recuerdo que de chiquito me metía dentro de las cajas de cartón. Yo que soy grande cabía, ¿no? Pero me metía adentro en las cajas de cartón. Así. Mirando así mirando por el huequito, así, ¿no? ¿Ok? Esta posibilidad es real. Ustedes me pueden decir, Oscar, quiero un some o un domo para mi jardín, para los chicos, en buena hora. Les envío los planos y todo y lo hacen, ¿no? Es muy sencillo, se autoconstruye, no necesitan llamar a un ingeniero ni un arquitecto, pero sí conocer el código. ¿Y el código cuál es?
es un cubo que va aumentando en frecuencia. Miren lo maravilloso del cubo, ¿no? Que se permite aumentar las frecuencias en sus vértices y se va transformando en esto que se llama somes. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sería ideal que un taller, tal vez de más tiempo, se termine construyendo una estructura de esta escala pequeñita manual en una estructura envolvente. Ese es lo ideal, lo ideal. Se requiere mucho más tiempo, los eventos de ese tipo duran un día más. Pero está bien, yo creo que siempre va a haber posibilidades de hacer algo así para los chicos por acá, en el parque, en la plazoleta, o sacarlo hacia afuera para un momento en que hay un evento, se saca afuera y se mete de nuevo. Se pone el toldo, se le pone un manto, se le pone luz, un panel solar chiquitito y LEDs, y puedes fácilmente estar en un jardín iluminándose toda la noche sin necesidad de tener una conexión eléctrica especial. Y bueno, apoyarlo encima de palets, que en algunos lugares lo regalan, ¿no? Rellena los espacios vacíos y ya tienes una plataforma cuadrada sobre el círculo que se siente en la plataforma cuadrada. Y ya está. Bueno, estas son sugerencias un poco más de mayor escala, pero posible de hacer. La idea es que no sea nada del otro mundo, se puede hacer. En las escuelas de otros países, en Ushuaia, por ejemplo, en Uruguay, en Perú, quienes hacen esto son chicos de la primaria y la secundaria, aunque ustedes no lo crean. Ellos construyen esto. Reciben la guía y el asesoramiento de los grandes, les entregan las herramientas, les entregan la sierra, les entregan el taladro, y ellos mismos construyen esto. Les das las pautas y les enseñas el código y ellos lo hacen después. Es fácil calentar un tubo en la hornilla y aplastarlo en un ángulo específico que les indican. Y después pueden hacer otro en cualquier momento. ¿Ok? Faltan algunas técnicas más. Hay muchas técnicas, en verdad. Pasaríamos toda una semana haciendo técnicas. Pero vamos a hacer las técnicas más fáciles de aplicar en contextos pedagógicos. Esto forma parte de un contexto pedagógico porque es para los chicos también. Y valió la pena que me preguntes por el domo geodésico, porque hemos llegado a esta geometría que es el SOME, que también la mencioné en su momento, pero ahí está, lista para ser hecha. Todos los cañitos violetas, todos los cañitos violetas, es la estructura del SOME. Por tanto, todas esas medidas son similares. Es decir, cortas cierta cantidad de tubos en una medida y está el SOME. Aplata las puntas y los une. Las rosaditas, ya que el SOME es inestable y se estabiliza cuando la cáscara se endurece, en arquitectura esto no va a estabilizarse solo. Nosotros tenemos que hacer el proceso de estabilización. ¿Con qué lo estabilizamos para que no siga? Porque si lo dejo en el violeta, va a ser esto, el SOME. ¿Cómo lo estabilizo? Evitando que los rombos se estiren o crezcan. ¿Cómo lo estabilizo? Con una línea horizontal que evita que este rombo crezca. Que este rombo crezca, que este rombo crezca o crezca. Y ahí las medidas son diferentes. Claro, va creciendo en la medida que voy estabilizando el cubo. Y esto se calcula con un programa. Para eso estamos nosotros, para proporcionar y facilitar las herramientas para que ustedes puedan construir un SOME en la escuela. En la escuela, en verdad va variando, depende si el SOME lo quiera allí, 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 allí. Va variando la medida. Mira, si te das cuenta, la medida va cambiando. Entonces esta medida va a cambiar dependiendo de la altura que le dé. Si lo quiero a 2 metros, para que puedan entrar fácilmente y pararse, necesito yo estas medidas. Pero eso, ¿cómo se hace? Se hace con un software francés, que te da todas las medidas. Si ustedes están interesados, así como estuve en Concordia y sin querer queriendo hicimos un SOME en Concordia, podríamos hacer uno en su momento por acá, o varios, ¿no? Es un código que está sembrando mucho en Sudamérica, ya que viene de afuera, pero en verdad yo diría viene de la naturaleza más que de afuera. Por afuera lo encontraron, fueron muy observadores, por acá estamos observándolo también con muy buena intención para hacer procesos arquitectónicos que sirvan para las escuelas, ¿no? Un SOME geodésico, o un SOME, sí, es una geodésica también. Bueno, hasta allí alguna consulta. No duden en comunicarse conmigo si quieren hacer alguno, yo los asesoro. Porque vos decías que
Sí, ya está estructurado un buen paquete de piezas. Estuvimos incluso en el taller anterior las plantillas. Lo que pasa es que eran muchos libros. En uno de ellos está las plantillas para hacer los óleos arquimedianos, que es imprimir la hoja. Ya viene inclusive con color, lo imprimen en hoja blanca y tiene pliegues para pegarlo con goma. Es decir, es la segunda técnica. O la tercera técnica, diría yo. O hacen las geometrías con bolitas y cañitas, o hacen la geometría solamente con cañitas, o hacen la geometría usando, ¿cómo se llama? Las caras, que es lo que vamos a hacer aquí de un momento. ¿Y a dónde nos comunicamos para que vos nos puedas...? En el aviso está mi Facebook, ¿sí? Ahí estoy. Y mi correo electrónico, si no tienen Facebook, es el mismo, Oscar Senmache. Mi nombre y mi apellido junto, un poco que para facilitar la comunicación, Oscar Senmache, junto, ese es mi correo, @hotmail. No es necesario recordar o preguntar por ahí, está fácil, el nombre lo tienen seguro en el aviso que vieron. Y lo que podemos hacer también es continuar compartiendo cosas que van apareciendo en el camino, como por ejemplo técnicas para poder hacer una geometría que yo le denomino... la mamushka geométrica, o que es la muñeca rusa, ya, entonces se puede, esa geometría va a terminar haciendo una mamushka, porque todas van una dentro de otra, pero ya no tendría que ser así, tendría que ser con cajitas de madera de 4 milímetros, y hacer que cada geometría entre una, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Esto es para producir un efecto de incorporación y entender que las geometrías se encastran de esa manera tan fácil, ¿no? Estoy desarrollando esa maqueta. Y bueno, en verdad hay varios juegos pedagógicos que están ahí dando vueltas en la cabeza. Y esperemos que haya posibilidades de fabricar más de uno para facilitar el entendimiento de estos procesos geométricos. Vamos a hacer otra geometría más, que me encantaría que las podamos ver, y están acá. ¿Sí? ¿Ustedes ven acá? Son plantillas. Igual también las voy a subir, ¿no? ¿Qué son estas plantillas? Estas son las plantillas para un tetraedro. Vamos a sacar el tetraedro. Y lo que ocurra con esta plantilla va a ocurrir con todas las demás. No necesitamos hacer todas las geometrías para entender el proceso. Y aquí está el tetraedro. No sé, una, dos, tres, cuatro caras. Las he juntado para utilizar material, porque esto podría bien ser una plancha de cartón, podría ser una plancha de cartulina gruesa. Nosotros lo vamos a hacer con una plancha de cartón. Lo que vamos a tener que hacer es marcar la geometría sobre un cartón. Y como se trata de trabajar con material reciclado, podemos usar este material o si no, el que le voy a traer. Miren, dos formas de hacer geometría. Pueden conseguirse este cartón. Nosotros le llamamos cartón maqueta, pero en verdad es un cartón. Parecía que fuera un cartón corrugado. Sí, perdón, de un milímetro, algo así, ¿no? O pueden usar el cartón reciclado. Es el mismo cartón. ¿Ven la veta? Es el mismo cartón. Tiene una vetita ahí, una línea. Lo hacen corrugado. Ahora, acá van a tener que forrarla con algún papel lustre
para evitar ver el la textura, es decir, ponerle goma a la cara y pegarla, pero acá lo podrían usar para pintarlo después, si es que ustedes quieren inducir a que el chico pinte. La idea es trabajar ya con las caras, ya no con las aristas ni con las bolitas que hemos trabajado, sino con las caras. Esa sería la técnica que nos falta, trabajar la geometría a través de caras. Y igual, todas estas geometrías se pueden hacer con caras. No acostumbro a hacer con caras porque eso no me entra en la valija. Y normalmente esto de acá se aplasta, se muele, me pone una valija pesada encima de la mía en el aeropuerto, y lo más que ocurre es que las aplasta y por ahí le rompe una cañita. Yo llego a casa y la tejo esa cañita que se rompió. Por ejemplo, ahí se rompió una cañita en esta, ¿no? Bueno, por ahí hay unas que están con esta está con una cañita rota. Y llego a casa y la restauro. Se puede restaurar, pero un cubo de cartón que se aplasta, colapsa, ¿no? ¿Consuelo cortarlo por el borde? Ya. Ya, entonces vamos a hacer esto. Miren, me justo está el tamaño, ¿no? Vamos a hacer esto. Yo lo apoyo sobre una base que yo quisiera no malograr, como por ejemplo un cartón más como este. La apoyo acá, agarro una regla metálica y tomo el cúter. Cualquiera de los cúter que hay, el cúter para empezar tiene que tener filo. Siempre tiene que tener filo. Si ya no corta, no le den. Y no, ya está, tiene filo. Y si ustedes tuvieran esta geometría, solamente hay que cortar por todos los bordes, menos la línea de adentro. Porque la línea de adentro son dobles. ¿Ok? Voy a cortarlo por usted. Cuando lo habían cortado, se van a dar cuenta qué es lo que va cortado. ¿Ok? Cuando la habían cortada, se van a dar cuenta cuál es la pieza que hay que cortar. Entonces corto acá. ¿Perdón? Sí, todo tiene que ser suelto porque la técnica es diferente. Se usan gomitas para atarlas, no se usa. No es una técnica de pliegues, es otra técnica. La técnica de pliegues se la voy a mandar para imprimirlas y cortarlas y pegarlas con goma. Porque esta es otra técnica. Se puede hacer. Sí, el contorno y después lo vamos viendo. Pero esta no es técnica de pliegues, es otra técnica que está bien divertida también. La técnica de pliegues es imprimen la hoja, la cortan y la doblan y le pegan la lengüita. Ya, esta es otra técnica. ¿Ok? Y les explico esta porque la otra es muy conocida. Esta de acá es, bueno, yo diría la inventé, pero cuando tú inventas algo en paralelo lo están haciendo en otro sitio, ¿no? Pero se me ocurre hacerlo así porque me gusta, está muy buena. Entonces, vamos a cortar una de ellas, ahí está, tres, y también acá. Ahí está. Ahí está. Y corto las puntas. Discúlpeme que no estén viendo en directo, pero cuando la corte y se la muestre, se van a dar cuenta a qué me refiero. No es complicado, simplemente tienen que tener ustedes bastante paciencia, porque estas técnicas de usar planchas de cartón requiere, por un lado, precisión, y por otro lado, ¿qué más creen que necesita esto? Paciencia. Yo la tengo. He hecho en mi vida cientos de maquetas, bastante maquetas, y bueno, a ver, bien, ¿se dan cuenta? Voy a cortar el, creo que esta acá tiene menos filo, a ver, ahora sí, entonces corto. Yo tengo una buena mano para cortar. Ustedes tienen que apoyarlo sobre una madera. Pero yo ya me acostumbré a cortar así, con un buen pulso. Listo. Entonces corto las puntas que están acá. Corto la punta que está acá. Corto la punta que está acá.
corto la punta que está acá, corto la punta de acá, y está. Esta es la geometría. Una cara del tetraedro, donde la pieza que está adentro tiene un ligero corte a una distancia como de un centímetro en todo el perímetro, que es la cara del tetraedro. Lo demás son pliegues. ¿Okay? Para que le hice una pequeña ranura, vamos a sentar un poquito esa ranura. Una ranura. Solamente, no estoy cortándola, estoy solamente remarcándola. Con esta ranura, hacerle este pliegue. Miren. ¿Vieron? Cuando tenga todas las caras cortadas, estos pliegues los uno con una gomita. No necesito pegamento. Si pruebo que no hay pegamento, uso gomita. ¿Y esto qué implica? Que se puede armar y desarmar. Esa es la ventaja de esta geometría, que tú puedes usar en procesos pedagógicos, en donde el chiquitín no vea la geometría. Este sistema es como ese que está allá. Le das todo desarmado, le das las gomitas y le das las caras. Cada cara tendría un color pintado. Es decir, tú puedes pegarle acá, esto lo cortas en una cartulina de color y lo pegas acá. Ya tienes una cara de color. Y los pliegues que queden del color del papel, ¿no? Para que se diferencie qué es pliegue y qué es... Para que puedan diferenciar sectores o zonas. ¿Cuántas veces tenemos que hacer? Tenemos que hacer 4. Yo lo voy a marcar. Ojo, las podría hacer con esta misma, que también vale la pena, pero yo siempre les digo, esta pieza debería ser de un material que no se degrade, es decir, lo haría de una mica bien gruesa, esta pieza, para que sea esta pieza la que lleva esto. La marco como molde. O para marcarlo. Lo que pasa es que cuando lo marcan con lapicera, la lapicera ocupa mucho espacio y se va abriendo para el costado. En cambio, cuando ustedes pasan por acá el corte, queda perfecto, ¿no? Pero son exquisiteces de mi parte para hacer una geometría. Yo prefiero hacer mi plantilla, si es que esta está bien hecha, y la pego al borde del... Perdón, está acá. Y estamos en medio, no vamos a tratar de economizar. La pego al borde y hacemos las 4. Las hago inmediatamente en el tiempo que demore. Una, dos, y más o menos van quedando todas iguales. Ya está. Ahí está. Está corto. Hay unas planchas de cartón que sirven para cortar. ¿No es cierto? Son especiales para cortar. Yo estoy sacrificando un cartón, pero no debería hacerse así. Debería ser una pieza de madera, es que estoy sacrificando un sector de cartón. Pero está bueno el sacrificio porque me sirve, ¿no? Si no queda otra. Y cortan las puntas con cuidado. El cúter, cuando está cortando, debería cortar y de una de 100 cortes que hagan, una se les va a escapar de la mano. Por eso, cuando ustedes corten con cúter, que lo que se les escapa vaya y raye la madera, raye la mesa, corte una tela de la mesa, pero que no corte su piel. ¿Ok? Siempre el corte de la cuchilla tiene que estar hacia afuera. Nunca corten así, por ejemplo, ¿no? Jamás. Siempre tiene que el camino del cúter estar hacia afuera. Cuando yo enseñé en la Escuela de Arte en Perú, antes de empezar mi taller de maquetería, lo primero que les enseñaba a los chicos, que estaban recién saliendo del colegio y buscando una carrera de arte o de arquitectura,
le enseñaba a cómo usar el cúter. Tuve una clase de cómo usar el cúter, en práctica, ¿no? Yo cuando estudié arquitectura no me enseñaron a usar el cúter. Y me cortaba los dedos terriblemente, ¿no? Entonces es bueno enseñar a usar esta herramienta, como en Rosario, que vi una exposición bella en una estación de tren, donde un stand, habían chicos, no se tomen nada, habían chicos que estaban con un casco para soldar, con unos guantes y un coso que soldaban fierro. ¿Y cómo es posible que les enseñen a los chicos? Claro, si está bien controlado, hay un instructor, están con el equipo necesario, esos chiquitines de la escuela, de 14, 15 años, 16 años, estaban soldando, haciendo escultura en metal, allá en Rosario. Esto no es nada, una papa, ¿cómo se dice? Una papa. Pero esa papa te puede cortar los dedos, ¿no? Así que hay que hacerlo con calma. Bueno, yo estoy hablando y prefiero avanzar. Tenemos otra, como le marqué el cosito para cortar, ya puedo hacer el pliegue sin mayor fuerza, solamente para marcar el doblez. Nada más que para marcar el doblez. Lo que demore hacer, esto está como demostración nada más, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, miren, con un poquito más de doblez. Acá un poquito más de doblez. Ahí está, uno, dos, tres, cuatro. Lo demás lo van a hacer ustedes, ¿sí? Lo demás lo van a hacer ustedes. ¿Alguien tiene habilidad en cortar con cúter? Necesitamos dos más de estos. Yo lo dejo marcado. ¿Quién tiene habilidad de cortar en cúter? ¿Sí? Ya, entonces yo lo voy a dejar marcadito. Y tú lo cortas. Vamos a hacer, ¿cuál es la original? Ya ni sé, las dos son tan buenas. Esta es el original. Vamos a poner acá original. Ya. Mira. ¿Sabes cortar con cúter? Esto es la que va a llevarse. Si tienes el patrón sacado de una de estas planchas, ¿por qué no corté lo demás de acá? Porque esto se puede ir impreso en un cartón de un buen gramaje de 250 gramos. Si tú imprimes este en 250 gramos, no tienes que estar haciendo esto en el cartón. Claro, el cartón es más rígido. 250 gramos no es tan rígido que el cartón. Entonces, esto es para imprimirlo en cartón de 250 gramos. Y sacar la plantilla de uno de ellos es para imprimir, para pasar y transferirla a un cartón. ¿Ok? Entonces, seguimos. Sí, vamos a poner por acá para ahorrar material. Uy, se quedó arriba. Necesitamos cuatro nada más. Mira, paso por aquí, marco acá, marco aquí, mira, yo te dejo marcadito. Primero se marca y después lo corto, ¿no? Claro, yo estoy marcando nada más, no estoy cortando. Ok. Marco acá, después que marcas el triángulo, que después vas a solamente pasarle una ligera cuchilla. Marco esto, ¿para qué? Para que queden las marquitas para el doblez nada más. Y una más, con esa acabamos. Una más y con esa acabamos. Va acá. Uy. Corto aquí, y cuando termine esto, mientras ella va cortando, nosotros vamos haciendo otra cosa. ¿Ok? Esto era solamente para la muestra del tercer método de hacer geometrías. Oscar, ¿cuándo usamos la 4D? ¿Perdón? ¿Cuándo estuvimos usando la 4D? Cuando la geometría empieza a moverse, formando otras geometrías, que la transición a eventos energéticos, porque el evento energético real de la 4D es energía que se mueve, que se cree que se mueve, eso se llaman hologramas. Nosotros estamos capacitados para hacer hologramas. Ahí está. Entonces primero corta por sobre este cartón con tu mano. Esto de acá está sugerido, mira. Después voy a cortar los dos por el perímetro. Primero despacito, así la marca.
Puedes hacerlo con regla si quieres. Sí. Después la segunda y después la tercera. Bueno. Ojo, que la cuchilla pase por donde no está tu mano. Ok. ¿Sí? Sí. Mira, acá puede pasar por tu dedo. Ah, ok. Tienes que tener bastante cuidado. Se pueden hacer geometrías bellas como las que se mostraron en Capilla del Monte. ¿Se acuerdan ustedes? En Capilla del Monte. ¿Alguien fue a Capilla del Monte? Sí. ¿Vieron ustedes esas geometrías que estaban colgadas? Colgadas en una estructura curva. Ya, eso se llama... técnica de vitral. Claro, el vitral es una cúpula de vitral, pero pocas veces se hace en forma geométrica. Si ustedes usan el vitral para poner plomo y, o cualquier otro material, estaño, zinc, para fusionar dos paños de acrílico, que serían estos paños de cartón, y formar una geometría cualquiera de ellas con fragmentos del cristal del color que ustedes quieran, transparente o con color, ustedes bien podrían hacer geometrías de ese nivel, ¿no? Son muy caras esas geometrías, las venden muy caro, porque hay pocos que lo hacen, por eso es que es muy caro. Y si alguien que está con la afición de hacer arte de ese tipo y vivir de ese arte, porque es un bello arte, investiga, y si no la otra también, la esquinita. Y si no, tiene que estudiar la técnica. Así como estudian geometría sagrada, ustedes estudien la técnica de hacer vitrales, que no es la técnica para hacer geometría sagrada. Después el maestro enseñarle a hacer un vitral tradicional, pero lo que les interesa a ustedes es la técnica. ¿Lleva la marquita de los vértices? Sí, sí, es una ligera presión nada más, que no vaya, que no sea como que cortar. Un poco más. Ya está, yo creo que con eso es suficiente. Que es una técnica más fina. Si yo tuviera un taller de orfebrería o de vitrales, estaría probablemente haciendo vitrales como profesión, ¿no? Yo hago arquitectura y el vitral es una arquitectura en escala menor. Y bueno, también es válido, ¿no? Después del break, vamos a poner el proyector y vamos a pasar una serie de posibilidades de uso de esta geometría, tanto para la escuela, para la textilería, para el arte en vitral, para la arquitectura, para la decoración, para la gastronomía, para la pastelería, para una serie, es un mix de un montón de cosas que vamos a ir viendo en el ordenador. ¿Sí? Vamos a hacerlo de pre-brick para instalar el ordenador. Y de paso que vemos esto armado, ¿cuál es el material que necesitamos? Gomitas. Entonces, las gomitas están por ahí. Usamos las gomitas. ¿Sí? ¿Están ahí? No, hay... Ah, esta que están acá, esta tan buena. Esta tan buena. Y vamos a ver esta que está acá. Hay varias gomitas. Hay varios tipos de gomitas. Hay unas gomitas más pequeñitas y las más grandes. Yo creo que con estas pequeñitas está suficiente. Estas son muy largas. Habría que probarlas, ¿no? Así que gomitas son gomitas ahí, gomitas y gomitas. Vamos a verlo aquí. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Vamos a verlo en vivo. Vamos a verlo en vivo. No importa que cortes el cartón de abajo, es para eso. ¿Qué? Sí, sí, ten. Sí, sí, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Siempre con cuidado. Vamos a usar esta gomita a ver qué pasa. Se estiran más o menos bien. A ver. Sí, está buena esta. Está bueno. Es más largo que la arista. Sí, está buena esta. Está buena esta que está acá. Y vamos a armarla. Listo. Ya tenemos las cuatro. Se dan cuenta que hay que tener un poquito más de paciencia. A mí me gusta cortarlas así, con cuidado, con precisión, porque depende de la precisión del corte con la medida para que la geometría te quede muy bien, muy bien. Igual, para hacer el tetraedro han tenido que ustedes cortar lo más cercanamente posible a la medida que les di. Bueno, estamos ahí. Oscar, ¿y se puede observar la transición de las 3 a las 4?
observar así, yo verlo ahora, si vos lo manipulás, es espiral roja, es transición. Porque tú puedes entender alrededor, ¿qué pasa? Empieza a girar y generar una nueva geometría. O sea, la geometría estándar, que es el tetraedro, te forma una geometría en espiral, o sea, va del masculino al femenino. Y esa espiral es una geometría de transición. Si tú no dominas la geometría de transición, va a ser difícil llegar a nivel geométrico a la cuarta dimensión real. Estas son de transición. ¿Por qué? Porque no tienen sonido ni tienen luz. Es solamente geometría. Y si tuviera luz y sonido, ¿qué sería? Un ADN. El ADN tiene luz, sonido y geometría. La geometría en espiral es una cosa. La programación del genoma humano es otra, que es luz. ¿Y qué más? Y sonido es la pulsación vibrante de la frecuencia del ADN. Si algo no vibra, no existe. Es como un auto, que si no está vibrando, no está caminando. Si no vibra, está apagado. Y si está apagado, está muerto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, todo vibra. Inclusive vibran los planetas, vibran las personas. En nosotros el amor es nuestra vibración. Nuestra frecuencia vibratoria es el amor que emana de nosotros y se extiende en toda dirección. Por eso es que dicen que el amor es incondicional, porque es un sonido vibrante que va en todas las direcciones, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Un poco recapitulando lo que hablamos en el taller anterior. La luz en nosotros es nuestra frecuencia lumínica que está en los centros de poder y también tiene una diferencial en cada uno, ya sea el servicio que hagas, si eres sanador, eres verde, transmutador, violeta, activador blanco, qué sé yo, ¿no? No, déjalo abierto, sí, porque la dejé así. Listo, vamos a armar con los colores más apropiados. A veces hasta el color importa. Vamos a ponerle un color de cada, uno de cada color, ¿ok? Sí, son seis. No, no, está difícil cerrar la duro con una... Ah, ya. Sí, sí, está muy duro. A ver, vamos a ponerle. Al contrario, sí, mira. Miren. El pliegue está hacia adentro. Queda así. Ah, mira. ¿Ok? Entonces sostén estos dos. Eso tienes ese entre dos, ¿no? Miren. Claro, la bandita va acá. Ustedes mismos van a hacer lo demás, ¿ok? Mira, yo pongo una bandita. Primero agarro y pongo la parte de abajo. Ahí está. Yo pensé que pensaba, pero se va a correr para arriba. Listo. A ver, se puede hacer un montón de juegos, ya. ¿Alguien quiere poner la bandita? ¿El otro dónde está? Ah, ya, ¿le pusiste bandita? Ah, qué bueno. Y aquí ponía otro color, y ese es rojo celeste. Ahí va, miren. Ahí va, otra bandita más. Miren. ¿Cómo se pone la bandita? Así. De abajo. Ay, no engancho el otro. De abajo. Eso. Vamos, tú puedes ya. De abajo hacia arriba. A ver. En un lado. Y en el otro. Está, ahí. Pero acá se salió. A ver. Ya, ahí está. A ver, ¿quién pone la otra bandita? Ah, no, pero acá estamos haciendo la pirámide. Vamos a sacar uno. Claro, si tuviéramos más triángulos, estaríamos haciendo una pirámide. Ahí está. A ver. Ahí está. Ya, por eso que no se podía entrar. Porque el ángulo estaba hecho para esta, sí. A ver. Mire. No, azul es esto. Pásala ahí, ponme mientras ahí para que la vean cómo va quedando. Pero acérquense un poco más acá. Miren cómo va quedando, acérquense. Miren cómo va quedando. Sí, con liguita, con gomita. Mira, enséñala por ahí, muéstrala. ¿Qué es acetato? Ah, sí, quedan transparentes. Uy, queda bello. Cuando eso lo haces con acetato o con mica transparentes, que tiene un espesor, hay varios espesores de mica, busca la apropiada donde le haga una línea y se queda la mica, y la hacen de colores, es espectacular. ¿Tendría que ser más grueso que la placa radiográfica? Sí, más gruesa, pero venden eso ya, venden acrílico, y que se rayan con una maquinita de corte. Bueno, antes en la escuela nos hacían armar siempre las figuras. Claro, va a depender de la técnica. Claro, y doblar. Las aletas las...
Sí, esa es la técnica más tradicional. No la uso yo porque siempre trato de enseñar algo diferente, ¿no? Claro. Esa es la técnica tradicional. Claro. Y además, nunca enseñaban a armar los arquimedianos. Y algunos platónicos hacían cilindros, conos, pero en verdad lo que deberían enseñar con esos pliegues es en la carpeta que les mando, donde se están las plantillas para los platónicos y los arquimedianos. ¿Se dan cuenta? Entonces lo ideal sería hacer lo mismo, pero con patrones de ley. Al platónico y los tres cosas, hacer patrones de los sólidos arquimedianos y de los platónicos. Ahí está. Perfecta. Uno puede vaya viéndolo, miren la hermosura que es hacer eso. Si tuviera el paño interior de color, espectacular. Espectacular. Y no nos vamos a quedar con las ganas, vamos a poner el paño interior, ¿sí? Vamos a poner el paño interior. ¿Hasta qué hora es el taller? Ya. Sí, pero yo prefiero de repente pasarle todos esos correos para que lo vean con calma. Si no, vamos a estar una hora más. Sí. Ya. Ya, listo. Gracias a quienes apoyaron en hacer el plano de la placita, porque esto va a ser muy bueno. Hemos sacado el jugo al taller. Hemos hecho el plano en la placita. Está muy bueno eso. ¿Ok? Agradeciendo al apoyo presencial, ya, no nos vamos a dar con las ganas, vamos a ponerle el cosito, y esto de acá, bueno, van a tener que comprar, a menos que usen los reciclados de todos los trabajitos que se hacen en la escuela, que quedan un montón de papelitos, con que sea más grande que este, ya está. ¿Qué necesitamos? Una lapicera, y le vamos a poner, ¿cuántos colores? Todos los colores, todos. Bueno, en verdad solamente hay que ponerle cuatro colores nada más. Estos, por ejemplo, son saldos. Vamos a usar los saldos. ¿Me acuerdo que tenía saldos? Entonces, ¿qué hacemos? Ya está. ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Qué color quieren? Vamos a elegir. ¿Qué color quieren? ¿Amarillo es uno? ¿Lo elegí yo? ¿Este será naranja? Verde. ¿Verde tiene que tener? Sí, dicen que tiene que tener verde ya. Verde. Bueno, ¿no hay naranja? ¿O sí? ¿Para contraste? Hay mucho contraste acá, vamos a tener que separarlo. Bueno, ahí están los cuatro. Pero diría este se va muy, muy, muy fuerte, se va. Vamos a ponerle este de acá. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, ¿cómo ahorran ustedes tiempo? Hacen esto. Ya está. ¿Ya está? Y para ahorrar más tiempo, una cara que esté lista. Anda colocando con la cinta, no tenemos goma ahorita, pero con la cinta vayan doblándola en dos para pegarla con la cinta. ¿Sí? No, pero está en medio el cosito. ¿Ya? Listo, voy a cortar. Voy a cortar, lo pongo acá y corto sobre esa medida con la reglita de metal que está por ahí. ¿Dónde está la reglita de metal? ¿La reglita de metal? No, la reglita. Acá está. Entonces, no era tan complicado hacer esto, así que. No era complicado hacer esto. El papelito es más blando que el cartón, así que con tres pasaditas o cuatro, ya está. Y me voy por acá de la misma manera. Con tres pasaditas o cuatro. La última. Y está, miren. Uno, dos, tres. Ya está. A ver.
Las seis. Qué divertido. Si lo pegan, si lo pegan goma, quedaría también bien, ¿no? Pero si quieren, si quisieran hacerlo desmontable por completo, esas planchitas de color deberían ser acrílicas. ¿No es cierto? Sí. Esto ya es un poco más fino, miren. Bello, miren. No, pásalo a Claudian, pásalo a Claudian, miren. ¿Qué les pide esa técnica? Chao. Cuídense mucho, cuídate mucho. Cualquiera de las geometrías que hemos visto se puedan hacer con esta técnica. Cualquiera. Es fácil esa técnica. No les pongo los pliegues, pero sí les pongo, les doy esta nueva forma de hacer. Se pueden desarmar además. Sí, yo lo podría. Si yo quisiera llevarme eso, tendría que llevarla desarmada. Yo creo que en el siguiente viaje voy a armar los platónicos completos así. ¿La que tenías armada? Por lo menos. Que sigo desarmando, que lo mostraste ayer. Se lo muestro y con él cerramos porque me dicen que no tengo mucho tiempo. Vamos a hacer esa otra geometría. Esta es la última geometría que muestro. Me encanta porque todavía estamos en desarrollo de esta geometría. Si ustedes toman... Esto no sería transición. Sí, esta transición. Es decir, hacer que la geometría se mueva generando otras geometrías. Ojo, esa es la pauta. Que la geometría se mueva por el espacio generando otras geometrías. Este cubo fue el responsable de hacer esta geometría. ¿Ok? Si ustedes... ¿Ven? Perdón. ¿Qué forma es esta? ¿Qué forma geométrica es? ¿Dodecaedro? No. No. Tiene que ser una de las formas que hemos estudiado, no puede ser otra. ¿Cómo se llama? Se llama some. Son puro rombo. El some es puro rombo. Este es un some de frecuencia. 1, 2, 3, de frecuencia 4. Porque tiene 4 pétalos. ¿El cubo cuántos tiene? 3. Este es uno más que el cubo. Pero al ser uno más que el cubo, curiosamente, contiene al cubo. Ya que el cubo lo generó, debería contenerlo. ¿Cómo saber que lo está conteniendo? Miren. Ahí ustedes pueden meter un cubo. Ahí pueden meter un cubo, esto es espectacular. Si ustedes tuvieran, puedes ponerlo. Ahí está, miren. Ahí está el cubo. Perfecto. Entonces, ustedes que tendrían que tener dos cubos para que cuando se arme uno, el otro tenga que poner aquí en medio. Y es espectacular, a los chicos les fascina estas transformaciones. Y es una transformación con acople, es decir, una geometría que la contenga a otra, como ya lo hemos hecho, pero de una manera diferente. Este sería un level más de acople geométrico. ¿Por qué? Porque para que esto ocurra, la geometría tendría que transformarse para recibirse a sí misma. Eso para mí es un nivel más de acople. Entonces, el cubo se transformó ¿para qué? Para recibir al mismo cubo que está acá. Por ejemplo, esto sería un solo taller. ¿Cómo hacer desestructuraciones y acoples de esta manera con todos los óleos platónicos? O sea, esto ya cae solamente con uno de ellos. Esto se hace con todos los óleos platónicos. Esto es cubo, el tetraedro también hace lo mismo, el hexaedro hace lo mismo, el dodecaedro hace lo mismo. Y ese taller tendría que tener una intención, que es para que ellos fabriquen sus propios juegos pedagógicos como este. Ese taller duraría, esto es un poco más complicado hacerlo, demora esto. O sea, si hemos hecho esto acá en un tiempito, esto demora un poco más. Entonces hay que programar una tarde, por ejemplo, para el taller.
unas 3 horas. Los chicos no los puedes tener todo un día haciendo esto, ¿no? Unas 3 horas creo que es... Para empezar, ¿qué? Unas 3 horas suficiente para arrancar esto. ¿No hicieron nada? No, de frente. ¿Por qué? Porque les entrego... Miren, esta geometría está hecha con una sola pieza, que es esta. Entonces, ¿qué les entrego? Les entrego la plantilla con pliegue para que hagan esta geometría. ¿Qué tienen que hacer? Hacer de estas varias. ¿Han visto ustedes cómo hacen papiroflexia? Y tienen que hacer varias piecitas para hacer una geometría. Ya, eso en verdad ya está bastante bien utilizado afuera. Todo el mundo hace papiroflexia usando cositos, ¿no? En la acá también, pero esto es lo mismo, pero en 3D. ¿Se dan cuenta? Esta geometría la repiten. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hay esta geometría? ¿Cuenta cuántas hay? ¿Cuenta cuántas hay? ¿Cuenta cuántas hay? ¿Así? No sé, como... ¿Cada bloquecito? ¿Qué tiene que contar? ¿Cada bloque? Sí, cada bloquecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El cubo tiene el número 12. Desde el punto de vista de la mutación o transformación. Con 12 piezas del cubo que tiene 12 caras, se podría hacer una transformación. Era lógico pensar que tenga que derivarse el número de caras. En este caso es el mismo número, ¿no? Ahora, ¿qué otra geometría se podría armar de acá? Bueno, varias cosas, ¿no? Varias cosas. Miren. Si tuviéramos el otro cubo acá, este sería un pedestal del cubo. Iría acá. ¡Fua! Y cuando tú pongas el cubo acá, esto sería una pirámide tetraédrica. Acá está. Claro, tendrían ustedes que tenerlo en el mismo tamaño. Pero aún así está bonita la combinación. Pues, ahí también está muy buena. Mira, bueno. Vamos a ver acá. Oh, ahí está, pero exacto, casi, miren. Y si lo pones así, una casa. ¡Ah! Espectacular. O un quincho, un coso con entramado de madera, con... Acá el baño. Entonces la casa ahora entre 20 personas la mueven y formas otra casa. Me da una muy buena idea. Me mataste. Bueno, ya estamos. Vamos a hacer un quincho así. Y entre todos hacemos acá bisagras y todo. Y se transforma en otra cosa. Mueves toda la casa, claro. Oye, qué buena idea, una casa transformable. Está buena. Es decir, ya me he aburrido de esta geometría y me hago un cubo. Qué buena, está muy buena. Bueno, ahora hagamos el cubo. El asunto que el cubo, cuando quiere hacerse... Pero yo les digo, yo acá elegí un cartón muy blando porque esto fue un ensayo, se estoy ensayando todavía con esto, llegar a la medida exacta, ¿no? Pero ya tengo en el ordenador, tengo la medida exacta. Y esto lo puedo hacer con este cartón, por ejemplo. Y va a ser más durable. Lo que tienen que hacer solamente es ver en qué lugar pegar la bisagra. ¿Eso vos lo tenés a eso? Estoy en pleno desarrollo no de este, sino de los 5. Porque este que está acá, si ustedes de este tienen 12 piezas, pueden hacer una pirámide, porque es un fractal de una estructura mayor. 12 de estas piezas, no, 12 de estas piezas. Estas piezas son acoplables a sí mismas con la misma geometría. Así como hay acoples geométricos, acá también ocurre lo mismo, porque es la derivación de una misma ley, es la fractalización de una ley, o de un principio. Entonces, como el principio está en el cubo, al fractalizarlo en esta geometría, también genera acoples en 3 dimensiones infinito. Y lo acoplas y se forma otra geometría, otra nave. Es como un transforme, que se juntan 7 robots y forman otra cosa ya. En esto ocurre lo mismo. Junta 7 de ellos y como son armónicos entre sí, plac, y te forma una pirámide más grande. Si eso ocurre con el cuadradito, imagínense qué ocurre con todo lo demás. Entonces la idea es botar un pack con 5 platónicos transformes. Con todas las formas de las transformes. Se transforma así, 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 así.
Y estos, cuando se juntan, se transforman en esto, en esto y en esto. A los chiquitines les gusta, se ven locos. Un transformer geométrico, vamos a poner el nombre. Transformer, no sé, algún nombre así que pegan, ¿no? Bueno, está en pleno desarrollo, es un poco la geometría de transición. Y Transformer, no sé, algún nombre se me ocurrirá para saber que se trata de esto, ¿no? Bueno, en verdad esto es de nunca acabar, estamos ya un poco culminando con el tiempo. Las imágenes que les quería pasar se las envío empaquetadas por especialidad para que la vean con calma en casa. Acá la vamos a dar la volada y ya no tengo mucho tiempo. Así que les prometo armar un pack con muchas imágenes de cosas que ya se están haciendo en la actualidad. Esto no es nuevo, estamos impulsando a que esto camine en las escuelas. Se necesitan hacer manuales de todo esto, no hay todavía manuales, es una de mis responsabilidades empezar a hacer manuales para que sean digeribles por distintos tipos de edades. Un poco el proceso constructivo, posibilidades de diseño en contextos diferentes, es decir, una especie de Bauhaus del diseño, donde se puede aplicar estos patrones geométricos, como repito, a la escultura, a la arquitectura, a la ingeniería, a la repostería, a la textilería, etcétera, 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 donde la creatividad no tiene fin. Es más, ahora están haciendo cuadros hermosos y bellos en 3D, donde la geometría ¡plah! Sale del cuadro, ¿no? ¿Y por qué el cuadro tiene que ser cuadrado? ¿Por qué el cuadro no es de otra forma, hexagonal, fractálica, un triángulo con fractales y cuadros que se acoplen? O sea, yo digo, si quieres que ocurran cosas diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. No queda otra. Yo procuro hacer siempre cosas diferentes. Y me divierto hacer cosas diferentes. Esto en la escuela, con niños chiquitos, también se puede llevar a la imaginación, porque por ello puede de una manera... Para mira, hay geometrías que... Mira, hay geometrías que no se me hubieran ocurrido que iban a salir. No se me hubiera ocurrido que iban a salir algunas geometrías. Lo descubrí. Bueno, y me quedé así, ¿no? Sí. Ah, eso es divertido, es un puzzle donde las posibilidades son distintas, ¿no? Es un tangram. Sí, es un tangram en 3D. Ojo, este es un tangram en 3D. Tú le pones todas las figuritas, ala. No, no se puede, ahí está el tangram. Entonces, es un tangram en 3D. Un geotangram podría ser, ya que hay el marketing del tangram, geotangram. Bueno. Bueno, una vez más, yo les agradezco su presencia. Ya ustedes ven que esto va para mucho más. Depende de cada uno de nosotros en que incorpore los códigos para beneficio de su misión y del servicio planetario, porque esa es la intención de todas estas herramientas. Y a su vez, comunicar que el día de mañana vamos a estar con los chicos aquí jugando. A los chicos les gustan los globos. Así que vamos a hacer geometrías con globos, con las tripitas, vamos a hacer globos en suspensión, geometrías que giran en el aire. Vamos a armar eso con ellos. Algunas cosas le voy a dejar los arquimedianos para que lo usen de balón y lo pateen por todos lados. Vamos a ver si hay la posibilidad de hacer un torus con humo, con una botella de vidrio que ¡pum! Y sale el torus como humo enroscándose. Y que se llaman la pistola torus, porque tú apuntas ¡pum! Y la vela que está ya encendida, la apaga, ¿no? Vamos viendo qué puede pasar el día de mañana. Tenemos el tiempo necesario, los chiquitines no pueden estar como nosotros todo el día. Para ellos es un tiempo más de mucho juego, de mucho entusiasmo, mucha magia, en poquito tiempo. Y una vez más, les agradezco su presencia. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Y una vez más, gracias a mi familia también, que me permite estar viajando. Y a todos ustedes y a la Fundación me han permitido expresarme de esta manera como lo soy, ¿no? Así, gracias. De esta manera. Gracias.